Saludos a todos y a todas, mi nombre es Damián y yo soy el friki del canal y en el día de hoy te vengo a traer un video brutal. Vamos a estar hablando de esta figura. Ya todos la conocen, la nombré más que a mi mamá a esta figura en lo que va el canal, pero no todo lo que brilla es oro, lamentablemente. He estado mirando, he estado recibiendo comentarios en los videos, he estado viendo que algunos de ustedes me contactan por Instagram. Síganme en Rincón Guión Bajo Friki en Instagram, por favor. Y me dicen que si bien... Si nos ponemos a pensar más o menos, el 90% de los comentarios de la gente fueron buenos con respecto a esta figura. Muchos de ustedes me han dicho que tienen problemas con las manos, con los imanes, ya sea de las manos o del antebrazo, ya sea la resistencia de los pies o ya sea la base. Hoy voy a traer unos invitados que tienen esta figura, en particular la del pelo esculpido, ¿sí? Que es la misma figura, solamente que le cambia el pelo. No me jodas, no me jodas. Si pensás diferente, ponelo abajo en la caja de comentarios. Vamos a estar describiendo un poquito la figura, lo que nosotros pensamos, impresiones antes y después de tenerla, y lo vas a estar viendo acá en Rincón Friki. Y en el día de hoy traigo a mis invitados. Sí, tenemos tres españoles, tío, joder. Vamos a estar hablando de esta figura. Muchachos, bienvenidos. Pimba. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Cómo? onda? Buenas noches, chicos. Muy ¿Qué tal? buenas. Primero, Razuan, tenés la figura de atrás. Perfecto, listo, no la había visto. Nosotros cuatro tenemos esta figura. Hay polémica, hubo polémica, hubieron videos de gente diciendo, esta figura viene con problemas. Obviamente Inarte es una marca que se la pintó mucho desde el principio, en donde decían que le van a pasar el trapo Hot Toys, no ellos, sino que el mundo del coleccionismo 1.6 decía, le van a pasar el trapo Hot Toys. Todas las figuras tienen una calidad espectacular, ya vimos nuevas fotos del Gandalf. Pero más que nada yo quiero saber, como para más o menos verificar cuáles son los problemas que detectamos, ¿sí? Entre nosotros que somos los poseedores de esta figura y ustedes en la caja de comentarios lo pueden poner. Las impresiones. Vamos a arrancar con Jay, después vamos a ir con Raúl y después vamos a ir con Francho. Y al final voy a ir yo de las impresiones y vos. En la caja de comentarios también vas a poner tus impresiones exactamente para jugar con lo que nosotros estamos poniendo ahora. Y si no tenés la figura, también podés dar tus impresiones de toda la información que fuiste viendo en todos los videos. Bueno, por favor, Jace, dispara. Antes de tenerla, impresiones. Vale, antes de tenerla, imagino que esto no es nada novedoso. Para mí fue una sorpresa brutal. Obviamente fue una novedad muy grande, no solo la figura, sino la creación propia de Inart. Es decir, que Queen Studios diera el paso a 1.6 ya generó cierta revolución. Y luego ya en el momento de ver la figura, a mí personalmente me impactó. Ya he comentado más de una vez que la trilogía de Nolan de Batman me gustan, pero tampoco es que sea una cosa que me vuelva loco. Y la figura de Joker, el personaje de Joker, sí que es mi personaje favorito de la trilogía y tenía claro que si algún día me hacía con algo de esa trilogía, lo primero de todo iba a ser un Joker. El destino quiso que Inart saliera a la luz. Entonces, mis impresiones antes de tenerla fue, pues eso, explosión de hype. No soy tampoco muy experto en el tema de la ropa y demás, pero ya me llamó la atención muy mucho la confección, los detalles, cómo le quedaba el traje, los hombros, no sé. Me llamó muchísimo, muchísimo la atención eso, pero lo que más premio por encima de todo es el esculpido. A mí, sinceramente, me voló la cabeza y pienso a día de hoy, y en ese momento también lo pensaba, que era el mejor esculpido, por lo menos de esta figura o de este personaje, que había visto en 1.6 de lejos. Y pensar que iban a hacerlo a grandes masas, es decir, una compañía para mucha gente, que no fuera algo tan especial como si fuera un customizado, pues me volaba la cabeza. Entonces, mucho hype y muchas ganas sobre todo de probar las novedades, o no tan novedades, sino la mezcla de cosillas que habían implementado en esta figura. Ya sabemos todos, imanes, tanto en las manos, sobre todo lo de las manos con los antebrazos me llamó mucho la atención, etcétera, etcétera. También el tema de la base, aunque ya lo había hecho Caustic Plastic, tenía curiosidad. Y por supuesto ya, que sería, digamos, la otra versión de la figura, el tema del pelo enraizado ya me voló la cabeza. Yo sí que es verdad que sentí mucho hype y tenía ganas de ver cómo iba a reaccionar Hot Toys ante este anuncio, de calidad y de figura como tal. Eso es lo que pensaba antes de tener la figura. Si quieres, damos el paso a cuando la Figura en recibí. mano. Llega a la Vale. caja, te volvés loco, la recibís, la abrís. Impresión. La verdad, en ese momento también me quedé alucinado. Hubo una cosa que comento yo en el mismo vídeo en el que, digamos, hice el unboxing. Sí que es verdad que al principio... Uy, se me cayó la carta, da igual.
En el momento en el que la abrí, como no tenía los ojos colocados como yo quería, y yo siempre tenía en mente esa postura como así mirando hacia arriba, al tener los ojos como mirados más hacia adelante, le veía con una cara como más buena de la que yo pensaba. Y dije, uy, esto no es la cara de villano malo que yo había visto en las fotos promocionales. Pero luego ya, una vez que le cambié la visión a que mirase así un poco más como enfadado, sí. A mí sí. Me voló la cabeza. La verdad, me impresionó. Nunca había tenido tampoco, ya dejando de lado la figura, nunca había tenido armas diecast a nivel de pistolas, la ametralladora, las granadas, o sea... No sé, es que todos los detalles me parecieron excepcionales, porque sí que es verdad que en el momento de recibir la figura, en ese preciso instante, obviamente que la figura es, digamos, lo principal, pero también me sentí un poco abrumado de todo, ¿no? El packaging, la novedad, analizaba cada objeto, la pistolita que se abre, que se cierra, oh, es metal, las esposas, no sé, la verdad es que fue mucha satisfacción, y ya os digo, el único contrapunto así que sentí al abrirla fue eso, que la mirada centrada la hace tener una cara como más amigable, no tan de villano. Luego ya, al situarla con la vista hacia arriba, sí que genera esa, pues bueno, esa temerosidad que debe generar el Joker en la gente que le mira. Y ahora, tiempo después, ya después de haberla pues toqueteado, analizado, puesto de una forma, puesto de otra, que también en el momento que la abrí, quise probar mucho el tema de los imanes, si enganchaban bien, mal. Después de un tiempo, solo puedo decir que a nivel técnico, la figura para mí es mi mejor figura de la colección. Yo sí que considero, dejando de lado el nivel nostálgico, porque sí que luego puede haber otras figuras que el personaje como tal pueda llegarme más al corazoncito que no el Headlayer el Joker de Headlayer. Pero sí que es verdad que con el tiempo, a nivel técnico, yo me quedo impresionado. Tengo muy buenas figuras para mí, me refiero. Y sí que es verdad que tú lo comentaste en alguna ocasión, el Joker resalta. Yo paso, hago un vistazo por delante de mi colección y puede gustarme mucho el Rick Grimes de 3-0, pero cuando veo al Joker al lado se me va la vista. Mis familiares, mis amigos, la gente que no tiene nada que ver con el mundo del coleccionismo, si entran a mi cuarto friki, le hacen foto al Joker. No sé, estoy muy contento con la figura y sí que es verdad que si tuviera que resaltar algunos puntos que a lo mejor... Con mi experiencia con la figura, que no quiere decir que sea algo generalizado, algunos puntos más negativos que puedo resaltar, pues sería sobre todo a nivel de lo que es el imán de la base. Pero repito, no que el imán esté mal o que no imante bien o lo que sea, sino que se hace un poco más complejo el colocar la figura, el proceso de colocarla para que quede bien imantada, la pose. O sea, el proceso para crear la pose, pues a lo mejor tiene que ser un poco más delicado. Y tienes que tener más precisión porque sí que es verdad que se pueden repeler los polos, que a lo mejor da la sensación de que toda la base no está todo imantado. No sé, hay que tener más cuidado, hay que tener un poquito más de precisión y cariño. Si tú pones un sujetahuevos a una figura, le clavas el sujetahuevos ahí y le pones a bailar breakdance, si quieres. Es algo más fluido, por decirlo de alguna forma. Ya os digo, es que a nivel de figura no puedo decir yo nada negativo. Resaltaría cosas a nivel de el momento de hacer la posabilidad de la figura. Ejemplo... Lo de los imanes en los brazos me parece brutal, pero sí que es verdad que a veces vas con el piloto automático, de cuando vas con un hot toy o lo que sea, no, lo voy a poner así, lo voy a poner la mano aquí, y a lo mejor se te cae la mano, pero es algo el no estar acostumbrado no. Al tema del imán, más que la figura como tal sea un problema. Yo, por ejemplo, ahora he sacado la mano, la pongo así, apretamos un poquito y ya está hecho. Igual de fácil se sale... Igual de fácil entra. O sea, que no es de todo una complicación. Ya os digo, todo... un consejo que siempre va a ir bien para lo que haga falta. Así que eso es un poco lo que he de decir. A mí me impactó. Yo sí que creo que ha sido algo... No sé si decir revolucionario, porque no es que esta figura como tal sea revolucionaria. Pero sí que pienso que es un inicio muy interesante para llevar el 1.6 o lo que teníamos establecido como normal dentro del 1.6... un paso más adelante. No digo que esta figura ya elimine todo lo que se ha hecho previamente, que sea lo mejor, no. Pero es que es lo que decimos, esta es la primera figura de Inart. Hay que recordar que todas las marcas tienen un inicio y una evolución. Si esta es la primera figura de Inart, ¿cómo será su evolución? Espectacular, espectacular. Vos, Raúl, coleccionista nato,
Mostrame un poquito tu Joker ahí, como para que la gente vea que lo tenés ahí en mano. Sí, ahí está el Joker, espectacular. Sí. Sensaciones antes de tenerla. Antes de tenerla. Sacó Hot Toys el 10-19. Yo me lo pillé. La trilogía de Nolan es Batman. Y luego, pues bueno, si está el Keaton también, que es otro ambiente, otro, pero como tal, como trilogía, para mí la de Nolan es casi perfecta. Sacaron el 10-19 y dije, pero yo necesito un Joker que lo acompañe. Claro. Y me hice un kit bass. Llegué, empecé a mirar con AliExpress, piezas, esto para aquí, esto para allá. Y a los 15 días de tener el kit bass finalizado, salió con estudios con esto. Y yo dije, no puede ser, no me voy a gastar la pasta, no me voy a meter, acabo de terminar esto, no se parece en esto a nada, claro, tampoco. Y dije, no lo voy a comprar, ¿qué hago? Compro el paquete doble, compro el paquete simple, pero el realizado se me va de mano, no puedo. El paquete doble no está tan caro, son dos figuras, 500 euros. Y al final dije, bueno, vamos a calmarnos, vamos a probar qué tal, que lo mismo sale un cagao. Y me lancé con el paquete sencillo. Un año de espera. Porque por suerte ha llegado rápido. O sea, dentro de lo que cabe, el retraso ha sido mínimo. Dijeron para el final de año y la teníamos en casa, yo creo que marzo, mediados. Más o menos. ¿Cómo yo? Sí, más o menos. Yo. Semana arriba, semana abajo, la fuimos todos recibiendo poco a poco. Sí, aceptable, sí. Aceptable. Sí, sí. Para un retraso, en comparación a lo que vemos con otras marcas, muy aceptable. Uh-huh. Momento de recibirla, muy nervioso. O sea, yo creo que desde que supe que salía de Hong Kong y llegaba para Europa, iba viendo hasta por dónde iba el barco. O el avión, sí. No sé cómo vino, supongo que en barco. Viajaron, o sea, juntas, la tuya y la sí, mía viajaron juntas. Sí, íbamos siguiendo la vez. De la mano, sí. Se separaron en las aduanas, una fue para Mallorca y otra se quedó en Madrid. Y en ese viaje de las dos figuras, con todo el hype que hubo en ese momento, porque las fotos promocionales eran espectaculares. Son espectaculares las fotos promocionales, porque esta gente sabe sacarle buenas fotos. Los videos de cómo la están haciendo, la delicadeza de que con las pincitas te acomodan la figura, que le ponen la cabeza, todo eso va generando un hype previo al tenerla en mano. Te llega la cajota, la tenés en mano, la abrís. Sensaciones. ¿Cumplió con lo que habían mostrado? ¿Qué sensaciones te dio? Cumplió y mucho. Cumplí mucho. Yo me acuerdo de estar con la mano temblorosa abriendo la caja, quitándole los plásticos, sacando el plástico este que llevaba envolviendo todo el, para proteger el... Yo todavía lo tengo. Yo lo quité, dije, fuera, esto, tengo que disfrutar la caja bien. La caja no la queremos nadie, pero nadie la va a tirar, pero yo la quiero disfrutar bien. A la mierda. Tembloroso, abriendo los sobres, en la calidad del papel, de la carta aquella que mandaban, diciendo gracias por comprar la figura. Está increíble. Y luego si uno iba abriendo bolsitas, iba alucinando cada vez más con el nivel de detalle que tiene todo. O sea, el arma, no tengo una cámara muy mala y no se va a ver, pero aquí lleva el logotipo grabado de la empresa. O sea, es increíble el metal. Yo me quedé alucinado. O sea, según iba abriendo bolsitas, iba alucinando más. Y solamente de ver la figura así, tumbada en la caja, con la bolsa de plástico en la que venía completamente, que decía, la estoy viendo y ya estoy alucinando y no estoy viendo ni el 20% de lo esculpido. A mí me encantó apretar, cuando yo hice el unboxing, apretar la bolsa contra y ver lo que se veía y digo, nah, no puede yo... ser. Yo en mi unboxing hice lo mismo, dije, tengo que hacerlo de la apretada, yo así, modo cadáver en la bolsa, en plan, Dios, está aquí. Yo cuando abro una figura, por lo general me voy lo primero a la figura. Claro. En esta lo hice al revés, la fui disfrutando poco a poco. Dije, vamos a ver todos los accesorios. A mí me gusta siempre la figura al final. Y luego vamos a la figura. A mí siempre me gusta la figura al final porque es como si fuese el invitado especial. Pero cuando le apreté contra el coso y vi lo que se veía, yo lo iba mirando porque yo utilizo un programa en la computadora, entonces yo hacía así como para más o menos enfocar, entonces claro, yo estaba enfocándolo así, ¿ves? Entonces con la bolsa, y al momento que yo lo estaba enfocando con la bolsa, miro ahí y digo, ¡no!
impresionante. Vamos, yo, es que yo soy el ansias, ¿no? Porque yo cuando abro la caja, lo primero que hago es ir a mirar el esculpido, que es lo que más me importa. No, pues yo, eres una ansia. En esta ha sido la excepción, ¿eh? Esta ha sido la excepción. O sea... Sí. Yo lo último, sin duda alguna. La figura lo último. Todo lo miramos bien. Lo que hacen las luces, ¿eh? Hay más figuras en las luces diferentes. Sí, sí, mira la mía. Tengo una webcam muy mala, ¿no? Como no emito. Claro, pero mira la mía. Ahí, claro, pero yo tengo una Sony A5000, ahora 6000. 6000, A6000, que la uso como webcam. Y claro, la luz, mira acá. Me toma... No, brutal. Eso. Queda el detalle de pintura de la cara, la transparencia de la pintura blanca. Sí, o sea, la pintura no es blanca. Claro, tal cual. Sí, es como... el color de la piel de debajo... Translúcida. Es una pátina, es como si se hubiera maquillado de verdad la figura. Sí, es como que transpiró y se le fue yendo el blanco, ¿viste? No es un pincel seco tampoco. No. La gente que... No. No sé cómo lo han hecho, pero se ve la piel debajo. Y los poros, ¿eh? Maquillado. Sí. Yo te diría, esto... como si lo hubieran hecho con una esponjita de maquillaje, precisamente. Como si maquillas una persona normal y corriente, ¿sabes? De ir dándole para que se te vaya quedando un poquito encima de la tonalidad sin que te llegue a tapar la. Lo que pasa es que yo no creo que esto lo hayan pintado a mano. O sea, esto lo ha pintado una máquina, una fábrica. No sé cómo lo han hecho, ¿eh? Yo creo que no. Por lo que se sé es a mano. Pero ¿cuál fue, ya sabiendo de que tenías el hype y que lo ibas armando, que lo ibas sacando en la bolsita, que te volviste loco con la figura? Ya pasó un tiempo de que la tenés. Desde marzo que te llegó. ¿Algún problema, alguna cosilla que vos quieras decir? Como para más o menos nada. El único pega es, y yo creo que coincidimos prácticamente todos hoy, es la base. La base limita mucho. No puedo poner la figura aquí delante. No puedo ponerla andando. Enseguida me manda la posición a la que quiere ir la figura. No puedo llevar un pie para adelante, un pie para atrás, porque ya no hace bien equilibrio. Enseguida empieza a bambolear muy rápido. Y sí que es verdad que si la figura no la posas bien, no la centras, no caes, que el peso caiga muy vertical, a veces sí que he notado que la figura de aquí, de los pies, se me empieza a echar hacia atrás y empiezo a verla como si estuviera así medio inclinada en la vitrina. ¿Se te ha caído alguna vez esta figura? No, caerse del todo no llegó a caerse. Que yo recuerde, no se ha caído. No. Pero sí que le he notado que si la dejo así más tiempo, es probablemente que al final un día me la encuentre tumbada. Pero también es que no. Si no fijas bien la posición en la base, al final la figura acaba tendiendo, ¿ves? Acaba venciendo un poquito. Y hay que centrar muy bien el peso para que caiga vertical. A partir de ahí la figura es un 10, bueno, un 10, un 9,5, por no ponerle un 10. La confección de la tela es increíble, los imanes pues eso, no molestan. Mucho peor es un pez que tienes que estar ahí pegándote con él para colocarlo. Esto simplemente hace un poquito de fuerza, engancha y se queda fijo. O sea, el cómo se quita la cabeza y se pone, esto es una maravilla. Hacer esto en alguna figura de Hot Toys con tela es una locura, porque luego no hay quien ajuste bien el cuello con la camisa, que se dobla la camisa. La figura está muy bien hecha, está muy bien pensada. El material es brutal. Los acabados de pintura increíbles y parece que tienes a Hildeyer en la mano. Tal cual. Que es importante recordar que esta es la versión esculpida, que era de un precio no desorbitado, era un precio relativamente estándar de lo que era un precio de Hot Toys, ¿eh? Por eso. Comprado. 320 comprado euros, en tienda española. 350. Comprado en tienda española, 300 euros puesto en casa. Que ya de por sí te cobran un plus. 300 euros bien. Puesto en casa en tienda española. Una ganga. Entonces, esas fueron las impresiones hasta ahora de Jace y de Raúl. Ambas positivas. Ambas un poquito hablando de lo que es el tema de la base. Pero vos, Francho. Opiniones. Bien. Lo primero, antes, anuncian la figura. Sí. Yo vengo de un mundo también de estatuas y lo que buscaba en el 1 a 6 era precisamente una calidad en un esculpido. Tener al personaje en casa y sin tener que estar pensando, este es el primo de. Claro. Y en ese momento en el que entro en las 1 a 6,
porque yo hasta entonces tenía algunas, pero no me había metido un poco más de lleno a conseguir más personajes. Tenía algunas ahí, el de X-15, llevaba muchos años en mi colección y demás. Pero cuando de repente veo Inart, viene por parte de Queen Studios. Todos los que hemos estado siguiendo el mundo de las estatuas durante tiempo, conocemos Queen Studios. Uh-huh. A la vez, JND anuncia que va a sacar figuras en 1-6. Cierto. Eso, por cierto, se ha quedado en el tintero, ¿vale? Pero a la vez lo anunciaron en su día. Y lo que hace Inart es anunciarnos esta figura. Una figura que además era un personaje que yo había querido toda la vida también, precisamente por el personaje que es, por el actor que es y por la actuación que se marcó en esta película. El papel que le dieron, me parece que lo bordó, sinceramente. Y el DX11 nunca había estado a mi alcance por el precio que tenía y porque tampoco me había surgido ninguna oportunidad en ese momento, ¿no? Porque si no, siendo sinceros, lo mismo hubiera pagado lo que se pedía por el DX11 porque me parecía muy buena figura. Pero claro, te anuncia esto Inart y lo primero que hice fue llamar a un amigo mío que le dije, digo, tienes el DX11 en casa. Siempre nos ha parecido muy buena figura, pero mira lo que acaba de anunciar Inart. Hay que reconocerlo. Según vimos este esculpido, yo creo que todos nos enamoramos. Es un esculpido clavado. Es lo que siempre queremos, una figura de este estilo. Tener al actor en tu casa, en miniatura. Yo por lo menos es lo que busco. Telas, cuerpo y demás. Sinceramente pienso que eso muchas veces incluso lo puedes llegar a mejorar con un kit de ropa, con tal, con no sé cuánto. Porque al final es lo menos complicado, por así decirlo, y tienes más marcas que te puedan hacer una buena ropa, una buena tal. Pero un buen esculpido clavado y demás, me parece que es lo más difícil de hacer hoy en día y lo más caro en este mundillo de las 1-6. Entonces, en cuanto vi eso, me enamoro. Y luego, pues, efectivamente, en cuanto ves todo el traje, cómo te muestran el cariño que le han puesto al hacer las cosas, que las armas van a ser daicas y que va a venir todo imantado y demás, dices, bueno, aquí van a currárselo. Entonces, ya de por sí, hype por las nubes. No me lo pensé en su día y en cuanto lo pusieron en pre-order, le di al botón. ¿Pelo esculpido, pelo real? Bueno, yo creo que aquí lo que nos pasó a todos los que estamos aquí. Hubiéramos ido los tres a por el pelo real, pero debido a que el precio era exagerado porque tenías que comprar las dos figuras, pues nos fuimos a por el de pelo esculpido, que en este caso está muy bien hecho para otras cosas que se habían visto hasta ahora en pelo esculpido, porque esto de tantos mechones así suelto, como un pelo esculpido como en capas, por así decirlo, no se ha visto tantas veces. Entonces, pues bueno. Tal vez lo puedo comparar con el cuervo, por ejemplo. Efectivamente. El cuervo venía exactamente igual, efectivamente, claro. Y es de hace ya bastante tiempo, ¿no? Uh-huh. Igual que, por ejemplo, han empezado los de Art Figures para hacer el Eduardo Manos Tijeras, que han empezado a mandar hace poco. Así, bueno. Pelos así de ese estilo, que hasta ahora, pues a lo mejor muchas marcas han dicho, ¿para qué me voy a molestar? Pues aquí claro. Se habían molestado en que a los que le hagamos el pelo esculpido, que por lo menos tengan un pelo un tanto más de real que lo que se mostraban hasta ahora en los pelos esculpidos. Uh-huh. Y luego el tema de los ojos móviles, que en esta figura es necesario. Porque igual que hay figuras que tú las puedes posar y más o menos dejarlas ahí, que tal, que yo para mí es algo necesario al final, porque hay muchos personajes que a lo mejor le giras un poco y buscas que la mirada te esté mirando, que esté mirando para otro lado o lo que sea. Pero este en concreto es, vamos, o sea, está poder ponerle en una pose como está él, además, el cuerpo, que me parece que ya venía muy bien con el este de que venía así un poco agachado para que pueda mirar con los ojos para arriba, además, ya te digo, según lo presentaron, ni me lo pensé, vamos, le di el botón. Espectacular. La figura viaja, llega a tu casa. La figura viaja y llega a mi casa. Y hasta entonces, el único unboxing que había era el tuyo. ¿Vale? Uh-huh. O sea, el primer unboxing que hubo de la figura fue el tuyo y a los pocos días pude subir yo el mío. Y luego viví la experiencia de yo tener ya la figura en casa y ver cómo Jay y Raúl iban diciendo, hostia, el mío está en el vuelo, el mío igual. sí, o sea, de yo ya tener esto en casa y cómo otros lo estaban esperando y diciendo, hostia, les va a llegar un figurón, lo van a flipar. Bueno, el caso es que yo estaba esperando la figura y llega la figura a casa. Y voy a ser muy sincero, me llegó la figura a casa, lo abrí, ya de por sí ves que viene con una calidad, que te viene la caja marrón, te viene con las esquinitas de estas de plástico para que no sufra tanto daño, envuelta en un plastiquito negro, pero bueno, en fin, chorradillas de estas. Las quitas, abres la caja y según abro la caja,
me encuentro con la bolsita blanca en la que parece que va una virgen dentro, que a mí siempre me lo recordará porque cuando vendían estatuillas en mi colegio aparecían vírgenes así, pero bueno, y veo un pie colgando. Dije, no me jodas, ¿sabes? Un pie colgando, ¿sabes? Digo, no me jodas. A posteriori he visto que ya le ha llegado más gente así, ¿vale? Bueno, no pasa nada, simplemente se había salido, había que introducirlo, ya está. No tiene ni el más mínimo defecto de tobillo, ni de que esté flojo en el tobillo, ni nada de eso, ¿vale? Pero bueno, simplemente pues que a lo mejor no tuvieron el cuidado a la hora de embalarlo y demás. Y saco la bolsa, vi la figura, vi el esculpido y lo que hice fue volverlo a guardar, lo metí en la caja. Llamé a Javi Trollardo, Trollardo Comics, y a Héroes de Furia, dos compañeros también de la guarida, y les dije, ¿estáis haciendo algo? No, pues vámonos a casa de Héroes, nos tomamos algo tranquilamente y hacemos el unboxing de la figura. Y me lo llevé tal cual a casa de Héroes, sin abrir nada más de la figura, ni las bolsitas de las manos, ni nada de eso. Más que nada también para saber un poco la opinión de ellos. Javi es una persona que no tiene muchas 1 a 6, tiene ahora me parece un par de ellas o tres. Y Eros es una persona que tiene bastantes 1 a 6, pero que no la había encargado. Entonces también quería vivir un poco la experiencia desde los ojos de otras personas, no solo de la mía, ¿sabes? Y que no fuera todo el hype de hostia. Las palabras de Eros fueron: es el mejor pintado que he visto en un rostro en 1 a 6. Y Javi, que tampoco la tiene encargada ni la tiene ni nada, me dijo que también le parecía un figura. Y yo, sinceramente, según lo vi, lo primero que pensé fue, efectivamente, la tela es lo que parecía, o sea, una calidad excelente. El cuerpo está muy bien, las cosas como son, tiene algunas cosillas, ahora las comentaremos. Y el rostro es lo que yo, por lo menos, me había parecido ver en las imágenes que nos iban a presentar. Hasta ahí, todo perfecto. La verdad, yo según lo recibí, me pareció que había gastado bien mi dinero y no me sentí para nada decepcionado. A la hora de hacer el unboxing, me encontré con alguna cosilla que se puede decir ahora, después de llevar un tiempo con ella y demás, que si queréis paso ya ahí, que es, primero, lo comenté. Epa. Mano izquierda, en el brazo izquierdo, ¿vale? Sí que es verdad que como yo le tengo precisamente la pose esta que decía Jay, ¿vale? De esperando ahí a la moto de Batman y demás, ese brazo no me implica mucho, pero bueno. Solo me pasa con el izquierdo, con el derecho, incluso arma de metal, ¿vale? Sin problema. No sé por qué el brazo izquierdo está un poquito flojo. La verdad, las cosas como son, no me he molestado en quitarle toda la ropa, porque ya os digo que justo además como yo le tengo en esta pose y demás, tienes que andar quitándole el abrigo, la chaqueta, la camisa. Y oye, como no me implica nada para ninguna pose que le vaya a poner de momento, yo no soy mucho de estar haciendo mil poses con las figuras. Soy más de una pose estática y tal. Entonces, pues bueno. Segundo, a mí esto que había comentado mucha gente de que esto se soltaba, no me pasa, ¿vale? La muñeca no pasa hasta si haces como acabo de hacer yo, ¿vale? Pero, ¿os dais cuenta? No se me ha soltado la muñeca. Enfocada a mí. Se soltó el antebrazo. Se me ha soltado el antebrazo. Ese es el que a mí, cuando eso, se me suelta más fácilmente que el de la muñeca. Pero ya habéis visto, coño, que he tenido que estar ahí, ¿sabes? Claro. O sea, algo que normalmente no vas a hacer. Claro. ¿Vale? Y luego, efectivamente, de la figura, sinceramente, no he encontrado nada más malo, ¿vale? Sé que hay gente que le había llegado un pelín con los ojos descuadrados y demás. El mío ha llegado a la perfección. La base. Importante acá, ¿eh? Presten atención. Sí, sí. Hoy en Descubridores de Mitos. Un imán. Si yo lo pongo aquí. ¡Epa! ¡Para, mago! ¡Qué salto metió! ¿Qué pasa? ¡Brujería! Mira dónde dejo el imán. ¿Vale? Mira si yo lo dejo. Y epa, si yo le doy la vuelta, por ejemplo, y lo pongo ahí en el medio, se queda.
¿Qué es lo que pasa? Que solamente trae imán en el centro, en el cuadrado del centro. Por eso a muchos nos pasa lo de que cuando tú posas el Joker, ahí, ¿ves? Se ha ido esa pierna y esta pierna va y se va directa a la baldosa del medio. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú muchas veces intentas moverlo, abrirlo un poco, ¿lo veis? Sí. Es por eso, no es por otra cosa. Sí. Se había comentado también que si no traía imanes en la... O sea, que si trae imanes en la punta y no en la parte de atrás del zapato. Vamos ahí. Yo pensaba que no, luego visto que sí. Ahí. Imán. 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 También una cosa que no tiene que ver, digamos, con que la figura sea un error, sino que esto es movie accurate, es lo que he comentado antes, de que es la propia forma del zapato, que la suela del zapato sea curva. Eso es. También ayuda a que haya un posible problema de bueno, que se eche para adelante, pero no que la figura se eche para adelante porque tenga un mal equilibrio, sino que tú en el momento de anclarlo, debido a que es curvo lo que es el zapato, no sé si se ve bien, al sí, ser sí, curvo... Sí. Según como tú lo coloques, si tienes, por ejemplo, el cuerpo un poco más echado para adelante, en cuanto pongas la curvatura, pues es posible que se te pueda... Por sí, eso digo que es muy importante el concepto de que esta figura hay que tratarla con cariño y con calma. Y es por eso que habrá cosas que a la gente a simple vista le pueden parecer fallos, errores, esto se tenía que haber meditado más, y a lo mejor es simplemente tener un mayor cuidado y delicadeza a la hora de posarla y demás. Bueno, chicos, entonces muchísimas gracias acá a Jace, a Raúl y a Franchín, que nos están mostrando y nos dijeron exactamente cuáles son sus opiniones. Antes de recibir la figura, ya figura en mano, y después de un tiempo de tenerla, si hay algunos problemas, algunas cosillas. Yo voy a dar mi opinión, como lo dijo Francho también, tuve la suerte de que sí, fui, creo que en español, creo que fui el primero que hizo el unboxing de esta figura en español. De pelo esculpido, después subieron personas que sacaron la versión doble de pelo esculpido y después la versión de pelo real. Impresiones antes de tener la figura, muy pero muy positivas, ya lo veníamos viendo, vimos lo que son las fotos de la figura, y las fotos son impresionantes, lo que son los videos y con el detalle en el cual manejaban la ropa, el esculpido y todo lo que se venía viendo es algo que obviamente me llamó muchísimo la atención a mí como a todo el mundo, ¿no? Y creo que casi todo el mundo en ese momento compró la figura mentalmente, ¿no? Esas fueron mis impresiones antes, ver algo que no estaba en el mercado, si bien venía a traer cambios que Hot Toys o otras marcas tal vez no tienen de momento, yo lo que veía era el Joker perfecto. O lo que más o menos muchos de nosotros dicen, la figura definitiva en este momento, este Joker para mí lo es. ¿Más que el DX11? Sí, también se lleva más de 10 años, pero era obvio que lo tenía que pasar porque si no vamos mal. Pero de todas maneras, también el Batman Inicia tiene muchos años y el último lanzamiento de Hot Toys pareciera peor que los anteriores. Por lo tanto, muchas veces el tiempo que pasa entre figura y figura no significa o no refleja ese salto de calidad, pero acá en Inart lo hizo. Tuve un video hablando con la gente de Inart y ellos decían, este es el personaje favorito de... ¿cómo se llamaba este muchacho? Viper. Él lo va a hacer lo mejor que pueda y sí, el diseño de figura y todo, la verdad es que lo hace un figurón y de lo mejor de la colección. Esas fueron las impresiones antes de tenerlo, ¿no? También aclarar que... Te corto, Dami. Es una cosa así. Recordemos que además Viper venía de hacer este mismo Joker para Queen Studios en 1-4. En 1-4. Y se había clavado el esculpido también. Y había quedado espectacular. También cuando a uno le gusta mucho algo, le pone todo el amor y el ímpetu, ¿no? Para hacerlo. Figura en mano. Ustedes pudieron ver el unboxing, si no vieron el unboxing, lo van a tener en la parte derecha mirando el monitor al lado de la cabeza de Jace, lo van a tener ahí. Básicamente fue un unboxing lo cual me inspiró muchísimo a hacer porque es algo que
cuando uno ve tanto, se habla tanto de algo, es como ir al primer concierto, ¿viste? Uno escucha los CDs, mira los DVDs, mira los videos, y cuando tiene la banda enfrente te vuelve loco. Bueno, esto fue lo mismo, ¿viste? Entonces yo venía y decía, soy a full, yo venía y decía, tengo la figura acá, tengo la caja acá. Yo paré todo, me vino y paré todo para hacer el unboxing. Sacar la figura de cada una de sus bolsitas, como decía Raúl, y ver ese reflejo entre la bolsa y el esculpido, y después sacarlo y verlo, fue impresionante. Yo, sinceramente, ya con el toque de la cartita que te mandan, que ya se notaba que este es el nivel premium en escala 1.6. Eso es lo que yo noté a la hora de abrir la figura. Los accesorios, las armas, las cartitas, hasta las cartistas. Las cartitas son más plastificadas con respecto al DX11, que son más acartonadas. Tienen mucha más calidad de lo que son hasta las cartitas. Me llamó muchísimo la atención y obviamente la frutillita del postre, cuando saco la figura y ya me pongo a mirar. Porque en este caso saqué la figura primero, ahora que me acuerdo, pero yo siempre trato de hacerlo diferente. ¿Sí? Pasa que fue muy potente ver el esculpido y volverme loco, porque muchachos, lo tengo que mostrar, ¿sí? Esto es todo en vivo, aunque sea un videito, lo tengo que mostrar. Es que... Mira, ahí, ese plano es impresionante. Es que el que me diga que esto no es impresionante es porque sinceramente necesita comprarse hace muchos años unos buenos pares de anteojos. Porque, amigo, no ves un carajo. Si vos me decís que acá no está bien, te lo digo ya, que no ves nada. Después está la polémica que si solamente cuenta el de pelo real o si solamente es el importante el de pelo real o no. Básicamente, el que piensa así, yo lo veo como un pensamiento bastante, bastante cuadrado. Bastante cuadrado, ¿no? Porque no hay figuras con este esculpido, no hay figuras con este esculpido a nivel de pelo, lo veníamos hablando con Francho. El pelo esculpido es excelente. De última, si querés moldearlo, ellos te muestran un poquito de calor, lo vas cambiando y queda espectacular. Pelo real o pelo no real, obviamente la gente que compra el más caro van a defender lo más caro a morir, hasta que un día encuentren un pelito en el Ditolf y ahí van a decir, ¿por qué carajo no me compré el esculpido? Porque he visto casos, es más, he visto en grupos en donde la figura se vendía, de gente queriendo cambiar la figura de pelo real por la de pelo esculpido. Y he visto casos que pedían que no les den la diferencia de precio. Paquete doble estándar contra paquete doble de pelo real, y lo he visto en Facebook. Así que, por algo será. Francho, ¿querías decir algo? Sí, que... las capas de pelo, y que además perfectamente escondido. Camufladas. Sí, espectacular. Perfectamente escondido. Espectacular. Eso, la figura está medida en detalle. O sea, muchos de los problemas de los Joker y Bass y demás que haces al frente es que las solapas de las chaquetas acaban quedando levantadas. Claro, un imancito para que ajuste perfectamente y no se levante. Está todo medido al milímetro. ¿Ves? Espectacular. Esas fueron mis impresiones con la figura en mano. Y como para poder cerrar, después de un tiempo de tenerla, problemas, cosillas, he recibido, ¿y por qué sale este video con toda esta gente hermosa acá en el panel del día de hoy? Por el hecho de que mucha gente me comentó que han tenido problemas con esta figura. Problemas con las manos, problemas con los pies, que aparece caída, que no aparece caída, problema que no engancha muy bien la cabeza. Tengo que serles completamente honesto. A nivel base, exactamente lo mismo, más o menos, que estaban dando algunos problemas en la base. Sí, si nosotros tenemos la base, más o menos el imán me va guiando a los puntos en donde más o menos Francho estaba mostrando, que son la mitad de la base. ¿Sí? Ahí es donde más o menos los pies van saltando por lo que es la inercia de los imanes, ¿no? Pero, a pesar de todo eso, no soy una persona que se vuelva muy loca posando la fibra. Sí puedo decir algunas cositas. Las manos, ¿sí? Pero yo creo que acá es una cosa de tratar de pensar de que unas cosas se hacen a través de magia. Los Dinar son creadores de figura, no son magos, ¿sí? Entonces,
por más que estas figuras tengan un imancito ahí en el medio y que lo tengas ahí contra el peg, hay que apoyar, hay que apretar un poquito la mano. No podés dejar, si vos la dejás así, sí, claro, la fuerza del imán más o menos la va agarrando, pero hay que apretar un poquitito. Si tiene que haber un poco de presión con respecto a eso. Si es verdad que, como también le pasó a Francho, yo al principio lo tuve, y como yo le hice un unboxing en el cual quería mostrar también los otros antebrazos pintados que vienen, que son una delicia, ¿sí? Es verdad que el antebrazo un poquito hace juego. Y a la hora de querer cambiarlo o articular la flexión, siempre lo pienso dos veces de más o menos mantener una constante presión. Mirá. Qué bueno que me haya pasado. Ve, igual que a mí me pasó antes, efectivamente. ¿Ves? Claro. Entonces, eso considero yo, ¿ves? Igual, como se sale, entra, como dijo el loquillo de Jace, ¿sí? Pero dentro de todo, o sea, se te sale, como está dentro de la ropa, lo único que tenés que hacer es sentir un poquito el imán, ¡pam! Lo metés y ya está, ¿ves? Que ya quedó. Pero yo considero que ese sería el único problema. Es más, yo me fui a Argentina y lo dejé arriba de la base imantada, obviamente, y cuando llegué estaba igual. No lo encontré contra el coso, no lo encontré tirado de espalda. Yo problemas, chicos, más allá de esto que tengo acá, no vi esta figura, para mí, un sólido, sólido 9.5, como dice Raúl. ¿Qué le faltaría a esta figura para que sea aún mejor? Que se ría. Que se, claro. Que la base sea todo, que no sea el foco, que no sea el medio de la base, sino que lo sea todo. Y que dé otro motivo de para poder posarla con otras poses diferentes, desde mi punto de vista. Un figurón. Sí, es un poco lo que decía, que al final la figura como tal, yo no le veo fallo, es eso, es que hay que tener más delicadeza, porque el tema de los brazos es una cosa que solo te va a afectar en el momento de la pose, o sea, cuando la estés posando se te puede salir el brazo, no se va a salir el brazo por estar... Tal cual, tal cual. Pasa que sí es verdad que es un poco... Yo creo que el único problemita que puedo decir es eso, ¿no? Un poco algo que me hubiese gustado, que por lo menos lo que son los pecs, un poquito la cabeza también, que el imán... Sí. Que yo entiendo que el imán de las manos sea menos poderoso por el tamaño. Pero nadie va a hacer lo que voy a hacer ahora. Obviamente, lo voy a aclarar. Nadie va a ir a decir... Nadie lo va a hacer, pero es algo que yo también me di cuenta. La cabeza, cuando nosotros sacamos la cabeza, si nosotros lo ponemos, la inercia del imán la tira para abajo. ¿Ves? También se llama, ¿no? ¿Cómo es? Hasta se puede escuchar. Sí, se escucha, se escucha. Pero, obviamente, le das un toque y esto se levanta. Este imán tendría que tener por lo menos dos veces la fuerza que tiene. Porque... al momento de manipular, obviamente no voy a agarrar la figura de hacer esto o algo de eso, al momento de manipular la figura y moverla de algún lado o hacerla así, te da a pensar dos veces que tal vez se te pueda llegar a caer la cabeza, ¿sí? Y eso es algo que te das cuenta después de un tiempo de manipulación de la figura, algo que no me podría haber dado cuenta yo desde el momento que la abrí, por ejemplo, que le hice en unboxing. Pero cuando ya más o menos la vas manipulando y ves más o menos el movimiento y todo eso, eso sería otra de las cosas que yo considero un error, el no aumentarle el imán a lo que es la cabeza y a lo que son los antebrazos. Pero más allá de eso... Sí, no sé si os pasa, pero a mí que por ejemplo sí que estoy acostumbrado a que voy a mover las figuras de un lado para otro, sí que tiendo mucho a quizás a veces coger de la cabeza. Entonces, claro, aquí se da la casualidad de que encima lo tienes imantado de abajo. Entonces, a la mínima... Es lo que comenta Dami. Tú vas a mover la figura y la cabeza no se va a caer. O sea, ya os digo que la cabeza no se cae, lo podéis estar viendo, la cabeza no sale disparada, ¿vale? Pero sí que es verdad que a la que ejerces presión se suelta un poquito más fácil. Claro. Un poquito más de fuerza en ese imán, como dice Damián, hubiera sido perfecto. Espectacular. Así que bueno, frikis, hasta acá tenemos lo que son las opiniones, ¿sí? De las impresiones. Antes de tener la figura, ahí estaba Raúl dándole amor. Antes de tener lo que es la figura en mano, y después de un tiempo de tenerla con sus problemas, sus cosillas, lo que nosotros pensamos, este mismo juego lo pueden hacer ustedes. Las personas que tengan la figura pueden comentar abajo. Y si no tenés la figura, también podés comentar absolutamente lo que quieras.
tus impresiones antes de tener la figura en mano y después de un tiempo de tenerla. Seguramente se va a venir un debate sabrosón, ¿sí? En vivo, ¿sí? Con todas las personas que tengan la figura del Joker, ya sea pelo esculpido o pelo real. Vamos a tratar de buscar esa gente para, obviamente estos muchachos que están acá en el panel van a volver para ese directo, vamos a traer más para hacer un debate sobre las figuras y poder traer otras opiniones en vivo también leyendo lo que es el chat. Muchachos, lo tenemos acá, Jay's Opinion, vayan y síganlo, ¿sí? En YouTube e Instagram lo tienen a Razwan, que el canal no, pero tiene Instagram Razwan, ¿no? Sí, tengo Instagram, que es Razwan76, creo que es. Razwan76, cree que es, así que... creo que... Soy consumidor, no creador. Espectacular, no, pero bueno, se pueden ver cositas ahí también. De vez en cuando. Y lo tenemos ahí a Francho, ¿sí? La caverna de Francho en YouTube y en Instagram para más coleccionismo del bueno, ¿sí? Así que frikis, muchísimas gracias. Dejen su fuerte like, suscríbanse al canal si no lo están. Síganme al Rincón y en Bajo Friki, que estamos de camino a los 15.000 seguidores en Instagram. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el próximo video o directo. Que tengan buenos días, tardes o noches. Y no estén tan serios, frikis, ¿sí? No estén tan serios. Mira. ¿Why so serious? Espectacular.